Carmen, muy buenos días. Pues la Constitución de la Ciudad de México obtuvo ayer sus primeros triunfos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ya no corre el peligro de ser anulada en su totalidad por vicios en el procedimiento que la Asamblea Constituyente siguió. Para su aprobación y promulgación, las dos primeras impugnaciones en ser desechadas fueron las presentadas por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena y Nueva Alianza El PANAL referentes a la necesidad de realizar un referéndum. Para que la ciudadanía diera su visto bueno a la nueva constitución local y a la creación de cabildos. En ambos casos, el Pleno de la Corte en votaciones mayoritarias, eh, pues consideraron que se consideró que las normas impugnadas no eran de carácter estrictamente electoral, por lo que se desestimaron las impugnaciones de estos dos partidos. Además, los ministros consideraron que en el proceso legislativo Sí se realizó una consulta a los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, por lo que también fue sobreseída o desestimada la impugnación de la Procuraduría General de la República en contra de este punto. En caso de que se hubiera aprobado la reserva de la PGR sobre lo que esa dependencia consideraba una omisión legislativa, la Constitución Política de la Ciudad de México se hubiera tenido que invalidar en su totalidad, supuesto que los ministros rechazaron en este caso casi de manera unánime, pero también Carmen se discutió mucho sobre si eh, la Asamblea Constituyente cumplió con su obligación de eh, consultar a las personas con discapacidad para aprobar este nuevo ordenamiento local. Eh, hay que decir que con mayoría de eh, una mayoría de apenas seis votos contra cinco el pleno de la Corte eh, resolvió por lo menos era una votación preliminar, eh, se pronuncia porque la Asamblea Constituyente sí cumplió con esta obligación. De consultar a las personas con discapacidad, tal y como se establece en tratados internacionales y también en diversos artículos de la propia Carta Magna. Esto, este punto generó un, de, un intenso debate sobre el tema. Los ministros emitieron esta eh, votación preliminar de seis votos contra, cin, contra cinco, por lo que también se desestimaría la impugnación de la PGR debido a que la dependencia solicitaba que no se diera por cumplido este requisito del procedimiento legislativo. Si la Corte hubiera dado la razón a este reclamo, también la totalidad de la constitución política de la Ciudad de México se hubiera invalidado, pero ese riesgo ya fue superado al no alcanzar, al no alcanzar esta mayoría eh, para que sea declarada invalidada. Esta votación iría seis votos contra cinco eh, por eh, no invalidarla y por dar por cumplido el requisito justamente de las personas con discapacidad. Y en lo que se refiere a los otros puntos, Carmen, bueno, pues la... Eh, la Corte eh, resolvió por mayoría de ocho votos que el reclamo de Morena por la omisión de la Asamblea Constituyente de convocar a un referéndum con el propósito de que la mayoría de los capitalinos expresen su aval a la nueva constitución local no procede. El ministro Javier Laines advirtió que un referéndum para ratificar la creación o modificación de una nueva ley se convierte en parte del proceso legislativo por lo que no se le puede considerar una norma electoral. Debido a que los partidos solo pueden recurrir a las acciones de inconstitucionalidad para cuestionar leyes electorales, el pleno de la corte resolvió que Morena no estaba legitimado para impugnar la Constitución local en este apartado, por lo cual, pues, finalmente fue desechada este punto. Y bueno, Carmen, eh, la corte continuará el día de hoy con el debate. Hoy tienen que ratificar justamente esta votación sobre si se cumplió o no eh, con el requisito de consultar a las personas con discapacidad. Estaremos siguiendo de cerca este debate y esta información. Gracias Juan Omar por estar aquí como siempre. Y bueno, pues damos paso a otros temas esta mañana también, pero el tema de la constitución de la Ciudad de México es muy importante. ¿No hay plazo para que concluya la Corte su discusión o su debate, o sí? No, no hay un plazo definido. Bueno, eh, estamos todavía, están debatiendo, eh, por ejemplo, la procedencia de estas impugnaciones. Y bueno, van a llevarse por lo menos dos sesiones en la procedencia de las eh, impugnaciones y después todavía falta a entrar al fondo de todos los artículos que propone invalidar el ministro Laines. Pues estaremos al pendiente. Gracias Juan Omar por esta información y este seguimiento. Gracias y buenos días.